Buenas tardes, Condors. En el video de hoy o en el tutorial de hoy vamos a hablar un poco del proveedor B1 de T15. Muchos jugadores me han preguntado cómo hacen para corregir los inconvenientes que se pueden llegar a presentar con este proveedor. Uno de aquellos inconvenientes es que cuando lo recogemos, en muchas ocasiones hundimos el botón para activarlo y no llega al límite. Otro inconveniente que se presenta es que cuando lo activamos, en muchas ocasiones se nos atasca estando a 1 o 2 pulgadas del límite. Hoy vamos a hablar de dos posibles soluciones que le vamos a dar a este tipo de inconveniente. Vamos a hablar del primero y para eso vamos a desarmarlo. Siempre va a ser importante mantener limpio nuestro proveedor después de una partida. Bueno, en el caso de este proveedor, tenemos aquí un resorte medianamente oxidado. Sin embargo, esto no significa que el proveedor no sea o que el resorte no siga funcionando para nosotros. Vamos a proceder a hacer un mantenimiento completo de todas las piezas del proveedor. Importante poder con un cepillo de celda fuerte remover cualquier suciedad de pintura que podamos tener en el proveedor. De esta manera vamos a garantizar el buen funcionamiento de todas sus partes. Una vez que tenemos solamente la pieza o la pasta, podemos proceder a lavarlo con agua. Después de haberlo enjuagado, procedemos a cortar un poco de cuerda. Vamos a cortar aproximadamente 3-4 milímetros sin temor. Procedemos a hacer otro nudo. Esto con el fin de que la guaya, después de tanto tiempo de haberse usado, posiblemente se haya estirado y así poder mantener una mayor tensión. Procedemos a instalar. Limpiamos un poco el resorte.
ajustar un poco acá. Procedemos a instalar. Perfecto. Ajustamos sin necesidad de que quede muy apretado. Y procedemos a probar. Vamos a ver si se nos activa el proveedor. Super. Tengan en cuenta que nosotros ya hicimos un corte de la guaya y a pesar de eso, el proveedor o el cabezal sigue llegando al límite. Eso significa que se ha estirado a través del uso, pero que no tuvimos que hacer ningún cambio de piezas ni cambiar incluso el resorte. Este video fue precisamente hecho para eso, para aquellos proveedores que aún pueden ser recuperables con sus accesorios o repuestos originales. Pero en caso dado de que el proveedor continúe con fallas, procedemos a hacer una segunda limpieza para estar totalmente seguro, un poco más de aceite en la parte interna y procedemos a hacer un cambio de resorte. Súper bien. Excelente. Esperen la segunda parte en Condor Tactics.